Buenas, Fikis Haters. Pues nada, primer podcast del año. Esta vez, como dijimos, vamos a dedicarnos a los retros y estamos aquí con Rolly de Friki Ball. Hombre, siempre aquí a pie de cañón, A pie de a cañón. pesar del resfrío. Eso, que está aquí haciendo un esfuerzo extra, ¿eh? Esto no está pagado. Exactamente, esto disfrutamos y cumplimos. Y cumplimos. A ver, en realidad hemos hecho un vídeo la semana pasada que no tiene mucha audiencia, pero bueno, ahí está puesto el de la guía de compras, que a mí me ha gustado hacerlo, pero de momento no está teniendo todo el éxito que queríamos. Pero bueno, el podcast es otro tema y aquí vamos a seguir con los podcasts y también haremos más vídeos, ¿eh? Aunque no haya tenido Claro. audiencia, vamos a seguir Bueno, haciéndolo. de momento lo han tenido. Después ya cuando la gente esté en la bancarrota por comprar juegos, digo, hostia, si hubiéramos visto este vídeo, a lo mejor no hubiéramos caído en desgracia. Seguro. Así que nada, yo verá. Vale, pues bueno, hemos elegido el juego Super Protector. Al final era un poco lo comentamos cuando hicimos el podcast musical que podía caer, ¿no? Cuando elegiste una canción que de hecho en este podcast no la he puesto para no repetir Ya y me imaginé. que es brutal, pero bueno, como tiene otros temas también chulos, pues así no así escuchamos un poco de variedad. Y nada, explicaremos lo que dijimos que no sabíamos de Protector, que tenemos anotado aquí, ya las curiosidades y la historia y tal. Y nada, pues con esto ya empezamos con el primer tema del primer nivel. Y vamos a ir dando caña porque va a ser un podcast express, ya que Rolly está un poco así chunguillo y tampoco es un. Bueno, yo puedo dar el do de pecho, ¿eh? Por estos Sí. podcasts me hago un sobreesfuerzo humano. Muy bien. Pero bueno, el juego en sí, por lo que hemos estado buscando, tampoco tenía mucha. No tiene mucha chicha, ¿eh? Así como otros juegos encuentras muchas webs de fandoms y muchas historias en internet, pero aquí la verdad que está muy, muy, muy justilla la cosa. Así que bueno, pues supongo que sí que quedará un podcast más corto, pero va a estar intenso y divertido. Exacto. Venga, pues vamos con el primer tema del primer nivel, que se llama Temazo. It's Time for Revenge y vamos a ponerlo.
Bueno, pues después de este temazo, que como ya dijimos en su día, el primer tema ya te mete directamente en el juego, pues vamos a contar nuestra primera experiencia. Empieza tú mismo, Rolly, si quieres. Pues mi primera experiencia con el Super Probotector fue un amigo de mi cole me lo dejó. En esos años no había mucho dinero y claro, cualquier juego que te pudieran prestar o alquilar era un lujo. Y me acuerdo mi amigo Daniel, compartíamos la Super Nintendo, yo tenía la mía y la suya, pues íbamos intercambiando los juegos y me prestó este Probotector que era una auténtica maravilla. Además, yo recuerdo que me lo pasé con mi hermana, que jugamos los dos, ella con el robot rosa y yo con el principal. Pues Y mérito yo ya los creo que dos, tiene a mérito. doble, a doble. Y además mi hermana era un poco manca en algunos niveles y yo me ponía súper nervioso, tío, porque se iba quedando atrás el robot y moría. Y digo, joder, corre. Y mi hermana jugaba estresada, pobre. Y esa es la Ya. experiencia que tengo con el Super Probotector. A mi hermana, por cierto, este juego le encanta también. Pues yo este lo alquilé. Como es lo típico, creo que ya había visto imágenes en las revistas y tal, pero no creo que en movimiento no lo había visto. Y la verdad que el primer nivel impresiona muchísimo, es brutal. La música, y luego cuando tiran el fuego en medio del nivel, luego el primer enemigo El modo y 7 ahí de todo, hay un modo poco. 7. Luego en el Videochoque, este famoso programa que comentamos a veces, también lo ponían, salía en el inicio. Salía lo del enemigo, del primer nivel. No sé, es un juego que no es que tenga así unos recuerdos de super juegazo, pero que sí que de la época era increíble. De los primeros de Super Nintendo es donde lo comparabas con las otras consolas de la época, de la NES, la Master, incluso la Mega, y veías este juego y flipabas. O sea Es que, tremendo, tremendo. sí, la verdad que sí que yo creo que cuando me lo alquilé, pues. Sí que creo que jugué a dobles con Kim, pero pasárnoslo a dobles yo creo que no. Y no sé si me lo pasé cuando me lo alquilé o cuando ya lo tuve alguna de estas veces que lo cambié en el mercado de San Antonio. No recuerdo, pero bueno, pasármelo seguro que me lo pasé en su día. No sé si en nivel difícil, eso ya No, no sabría decir. nivel difícil no, porque yo lo intenté, me acuerdo que yo lo intenté yo solo, porque ya mi hermana ya después no quiso jugar más. Ya. Y es imposible, Es muy solo difícil, me sí. acuerdo que era el infierno. Sí, es brutal de dificultad. Yo en el gameplay que he hecho para el canal lo he hecho en nivel fácil y con un truco de 30 vidas y ya me ha costado. O sea que en su día y con nivel difícil, me parece que solo tenías tres continuaciones, Sí, pues tiene tres, exacto. ya me dirás tú cómo. Y me parece que era, no sé si podías poner 7 vidas o 3 vidas solo, no recuerdo, Es pero que vamos. ya el nivel de la moto, que es el cuarto, Sí, y el final del tercero. los tres primeros los podías intentar hacer sin que te maten el primer continúe, podías llegar. No, qué va, la fase 3 no te la pasas sin perder continuar, porque cuando llegas a la parte del bichacu ese que te Bueno, sí, revienta es subiendo el verdad, cuando muro. subes el muro y tal, sí. Uf, madre mía, no Sí, pierdes sí. vida ahí. Sí, no. Este juego, sobre todo, y el último nivel también es bastante complicado. O sea que o sea, los tres primeros niveles, o sea, los dos primeros bien, el tercero ya empieza a notarse, lo de la moto es lo que tú dices, pierdes ahí bastantes Y el vidas. enemigo final, los dos Sí. robotitos, son putos también, ¿eh? Y ya el quinto nivel es fácil, que es de vista desde arriba, ese no es muy No, difícil, eso. pero luego el último es brutal. Pero bueno, ahora Le pasa comentaremos. como el Axelay, que Sí. el sexto nivel es un Sí, infierno. exacto, le pasa como el Axelay, también de Konami, pero sí. Bueno, ya que hemos hecho un repaso así de los niveles, vamos a poner el segundo tema y ahora los leemos, que los tenemos aquí apuntados un poco de qué van, y así pasamos un poco más a profundidad. La canción Perfecto. 2 también es del nivel 2, el Megalópolis. Vamos a por ella. Bien. Thank you.
Venga, pues ya estamos de vuelta y pues lo que hemos dicho, vamos a contar un poco la historia y los niveles de este juego, de Probotector. La historia pone que sucede 2 años después de los eventos ocurridos en Probotector, en el que era la versión de NES, en el año 2636, donde los aliens de los juegos previos relanzan una ofensiva a gran escala contra la Tierra y los Probotectors llegan a la Neo Ciudad devastada para detener la invasión. O sea que bueno, el argumento... Tenemos que contrastar la información con el contra original, que son tíos. Sí. Bueno, sí es lo mismo en realidad. Lo que pasa es que pone que en vez de llegar los Probotectors llegan Billy y no me acuerdo cómo se llama el otro. Los personajes, y pone los nombres de los dos personajes y ya está. Sí, Los Rambos ahí de la vida. eso es. Y nada, pues si te ves con fuerzas de leer, pues tú mismo lo Venga, lees. vamos allá. Venga. El juego, como hemos buscado nosotros, son 6 niveles que estábamos hablando antes. Termina con un jefe de fase, como todos los juegos estos de nave o de aventura. Y hay subjefes pequeñitos que te van puteando por el camino. Y tienes que ganarles para pasar a la siguiente fase del nivel. Entonces tenemos la primera fase, que es el suelo cero, que son calles atestadas de la ciudad, de la Neo Ciudad. Debes remover varios subjefes como tanques o torres armadas y después el jefe final, que es una tortuga gigante que cuando llegas la ves por primera vez y digo, Flipas. hostia, colega. Y ya, Sí. bueno, ya sobre todo la parte que vas colgando por los alambres, con las bolas de fuego saltando, todo Sí, eso mola, es mola. tremendo. Sí, cuando tiran el fuego los aviones aquellos y tal, mola mucho, mola mucho. El primer nivel, para mí, es brutal, el primer nivel. Te meten en la historia muchísimo. Yo creo que aquí han acertado haciendo el primer nivel tan chulo. Es muy, muy, mucha acción y una locura, vamos. Así para empezar, dices, hostia, esto es una locura. Luego, el segundo nivel, que es derribando la autopista, ahí vas por unas carreteras, que este es el modo que se ve Sí, la se ve vista desde arriba. isométrica, Sí, se ve de vista arriba, isométrica. que les gusta mucho esto de el chip que tenía Super Nintendo, El que lo modo querían 7. lucir, el modo 7, y sin embargo, a mí este nivel me parece muy flojito en general. O Sí, sea, el dura enemigo muy está chulo. poco. Dura muy poco. Te lo ponen, tú eliges, si eliges bien el objetivo, te dejan elegir dónde empezar del nivel. Si tú te Sí. planificas bien dónde empezar, hacerlo 5 bastante rápido. Además, me ¿Tienes? parece que en el primer nivel ya cogías esa arma que tiene los misiles que siguen y con esa arma te lo pasas Sí, todo de mi tirón. hermana siempre elegía los teledirigidos y yo elegía los azules. Eso es. Entonces, claro, con esos que puedes ir alternando, que son el control, también lo Sí. que puedes alternar las Sí, armas y tienes tal. dos armas para elegir, sí. Claro, las puedes ir alternando, entonces si vas con la roja y la azul. Se trata de destrozar 6 puntos de control que hay en el mapa, que son unos tíos que están escondidos en unas pequeñas Sí. guaridas, y No sé, son cuando... cinco, creo, ¿eh? Cinco, creo que eran Cinco, 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 cinco. cinco puntos de control. Exacto, y cuando lo matas, pues vas al enemigo, que es una araña gigante, es como un Sí. tanque con forma de araña, Sí. y te lo cargas. Y luego viene la fase 3, que es la neofábrica, que para mí es el mejor nivel de todo. La música es espectacular, así que el que no haya oído, no El la haya oído, podcast, que escuche sí. el podcast musical, Eso es. es bastante Aquí no más la difícil. ponemos. No, no la ponemos porque si no vamos a repetir y no es plan. Será por temas que hay, vamos. Eso es. Entonces, bueno, el nivel 1 y 2 es bastante más sencillo, este es mucho más chunga. Y hay una parte que es la que comentábamos del taladro, Sí. que va subiendo por la pared y ahí pierdes vidas como, además, el píxel, como te toca un píxel del tío de la Sí. cabeza, ya se cae para abajo. Sí. Está, vamos, al límite, vamos, al No he límite. visto tu gameplay, pero seguro que alguna vez te has caído ahí Buah. ya. Sí. Empecé bien, pero hubo un momento que me confié y es lo que tú dices. Iba ahí tan tranquilo y te tocan nada, que ni te rozan y ya te tiran. Luego hay un ovni que se llama Base Guard Sí. y que te van cayendo. Me acuerdo que tiraban un montón de misiles, de granadas explosivas, que ahí también pierdes alguna vida. Y luego ya llega hasta la parte que te decía yo, que son los dos robots, uno rojo y uno azul, que Eso van es. colgando ahí, que te van puteando eso. Como Sí. te descuides, tienes que cargarte al. Hay uno de los dos que es más difícil, hay que ir siempre a matar a ese primero. Y luego aparece el super esqueleto ese que abre las compuertas con las manos, que te quedas loco perdido cuando lo Sí, ves también. cómo cambia la música en ese momento y tal, y ¡Uf! eso, y sí, mola, Tremendo. mola. Subido. Para mí es el nivel más guapo de todo el Sí, juego. puede ser, porque es el más variado, sí. Exacto.
Luego Voy con viene. el nivel 4. Este me mola mucho como Este inicia con la toca a ti, música. venga. Me mola mucho, me mola mucho. Es que me acuerdo, es que. Sí, sí, Es sí, tremendo. sí. Sí. Solo, o sea, luego ya está, ¿no? Pero cómo no te la primera vez que juegas, no te esperas que aparezcas con una moto y con esa música y todos los tíos ahí con más motos atacándote. Dices, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? O sea, me moló mucho, me moló mucho. Es tremendísimo esa fase bajo las naves, vas en la moto de montado y te van atacando los diferentes pavos, luego va Luego, apareciendo cuando sales la del túnel nave. ya no mola mucho. Sí, cuando sales del túnel que sale la nave, pues ya es un poco más aburrido. Pero Bueno, el inicio mola, el inicio mola. pero está bien porque te va introduciendo al enemigo que vas a luchar, que es la nave Sí. esa que luego tienes que subir. Sí, eso mola. Te Y tira un ahí, helicóptero, ¿vale? Te agarras un exacto. helicóptero. Es jodida esa parte, ¿eh? Cuando se van Uf. disparando los Sí. misiles y tienes que saltar rápido al otro. Sí. Es frenético el combate contra el bicho ese. Aquí tenemos los nombres, Ninja Cohete, Sasaki, bueno, como nombres. Está bien saberlo, pero no creo que nadie se acuerde. No. Y tenemos luego La la 5, fase 5. que es como el 2, sí, como la 2. Sí, anidando las arenas, que también en modo 7. Esa es quizás la más, yo creo que la más floja de todos los juegos, la Sí, quinta. es un sí, porque la otra también es floja, pero esta, como está lo de las arenas que te empiezan ahí a girar y es el suelo todo arenoso y tal, no sé, no me mola mucho tampoco. A mí esa fase es la que menos, en la Y el que enemigo me daño me costó mucho mola. menos que el de la 2, ¿eh? El enemigo, ya verás, el gameplay lo mata solo, sin hacer nada Pues nunca. O sea. yo el segundo, lo que hay que hacer es estar moviéndote todo el rato para abajo. Sí, por eso Y el cuando segundo carga. le queda, cuando eso no acaba de matarlo nunca, y en cambio este en un momento, pim Y cargarte la metralleta que lo me ha dado por el culo. pam. Y la última se llama No Tierra del Hombre, que es el último nivel del juego y está aquí ubicado en la guarida alienígena, mucho más desafiante y debes vencer a muchos subjefes. Una cabeza alienígena, no me acuerdo ese nivel, qué chungo era, tío, o sea. Buah, sí. Yo no Hay me un modo. acordaba de cuándo venía el enemigo. Al principio parecía un poco fácil, pero luego ya te empiezan a encadenar enemigos, enemigos, enemigos. Y ya al último no sabía quién eras. Y me lo imaginé que era el cerebro aquel, pero ni me acordaba. Hasta que vi que tenía un par de transformaciones. Pero digo, ostras, no sabía si me iba a salir otro enemigo más. No, no me acordaba Muy para nada del puto, enemigo final. muy puto. Es también estilo, es como un rollo biomecánico como Giger, muy me recordó un poco a Alien todo Sí, el sí. entorno, el diseño del nivel. Y es que no sé, tiene mucho, yo creo que tiene muchas similitudes con la fase 6 del Axelay, y también hay Sí, muy un del poco estilo también, así. sí, un poco también. Y aquí pone que Con repites, transformaciones. repites lo del helicóptero del nivel 4 y bueno, y lo del cerebro, que es el enemigo final Sí. este. Es un infierno, ese nivel con la cabeza esa final. Es súper chungo, o sea, ya cuando. Y me recuerdo haber llegado a ese nivel y casi llegar al enemigo y que te maten todos los continúes. Ya ves. Y te muere ahí, Sí, porque digo, el hostia. enemigo final, claro, es que te tienes que pasar todo el nivel con el último continúe, que son el nivel difícil en 3 vidas, eso ya imposible. Vas muy Madre mía. apurado, ¿eh? Sí, muy apurado. Y luego hemos Y puesto un apartado así pequeño de armas, ¿no? He puesto que, bueno, tampoco bueno, tiene las mucho. llamas son las típicas, el arma normal, que es la metralleta, luego tiene las balas esas que parecían como bolitas de chicle roja, Sí. que esa la verdad que nunca la usaba yo, casi nunca, pero no me gustaba nada. Luego Ya. está el láser va bien para concentrar ahí, pero Sí. tampoco me gustaba. El A mí lanzallamas va tampoco. muy bien, Sí. Los que misiles lo usa. teledirigidos, que son quitaban poca vida, pero son el más clave, los misiles. Ese es el más importante del juego, el rojo y el azul, y luego Sí. está el lanzallamas que solo lo usas en la fase 3 realmente, y en Sí. la de las motos, que va muy bien. También, sí. Sí. Y Y luego estaban luego las bombas las bombas, que van súper bien, la verdad, las bombas para los para los enemigos. enemigos finales, y luego Y el la escudo que duraba barrera que, nada, eso duraba muy nada, poquito. 3 segundos. Sí. Así que nada, que no, las armas son las típicas que salen en muchos contras. Sí, Que sí, no, sí. no tienen mucho Lo que más. Salen. leí es que me parece que la arma base de este juego en el Contra anterior era una arma especial. Aquí ya te la ponen como base, ¿sabes? En el Contra creo que tenías disparos más lentos
Y aquí ya es una ráfaga de metralleta saco, ¿sabes? La salvo. Es Hombre, ya la única diferencia. el ejército viene con todas para aniquilar el mundo, si no hay que empezar con el más potente. Sí. Bueno, y nada, pues después de este repaso, que es el creo que el apartado más largo, pues vamos a pasar a la canción del nivel de las motos, Daredevil, que sobre todo Tremendo. el inicio es brutal. Lo que pasa que mola si lo ves con las imágenes, pero bueno, la canción os transportará, imaginaos, a un inicio de una carrera de motos. Tremendo. Tremendo. Vamos a ponerlo. Venga, pues después de este temazo vamos a los datos técnicos, que la verdad que poca cosa. Cartucho de 16 megas. Yo dudaba con si eran 8, pero sí, en todos lados he encontrado que eran 16. Realmente he encontrado que es el del Contra. En Probotector he encontrado muy poca cosa, muy poca. Pero Tal, bueno. búscalo como contra tres, has Pero como es visto. el, sí, pero como es el mismo juego, el Contra, que el Probotector, pues 16 megas, damos por hecho. Sí, ¿ves? Lanzamiento el 28 de febrero de 1992. Bueno, buena fecha. El diseñador Nobuya Nakazato, y hay tres compositores que no sé si te suenan de algún otro juego: Miki Higashino, Masanori Adachi y Tappi Pues mira, te lo voy a buscar rápidamente. Iwase. A ver si te suena alguno. Y luego, pues como tú has comentado, que podías jugar uno o dos jugadores. Tú en tu caso te pasaste con tu hermana, muy bien. Yo con mi hermana sí que había jugado alguna vez algún juego, pero de este estilo no le iban. O sea que este seguro que no. Y con Kim sí que hemos jugado a dobles, pero creo que no nos lo pasamos. Y luego lo de las fases, que son seis fases solo, dos vistas desde arriba, que son la 2 y la 5, que es el modo 7. Y las otras, pues, bueno, scroll lateral y alguna cosa como lo de los helicópteros de volar, que tiene la 3, y lo de las motos, para variar un poco, que es la 4. O sea, no tiene. La cuatro no tiene mucho más. La verdad que este juego no he encontrado mucha información, por eso decía que iba a ser un podcast un poco express, porque en realidad
de información no he sacado mucha cosa. Ahora No. en el siguiente apartado, que sí que es de curiosidades, como está la curiosidad esta de que el contra se llamó contra en Japón y Estados Unidos y en Europa no, ahora lo contaremos y Bueno, así. mira, 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 Masanori Adachi. ¿Sí? Aquí me sale en el buscador que es compositor de Castlevania también. Ah, mira, Konami reciclando compositores. Bueno, es Casi que. nada. Ha aparecido, incluye, ha hecho canciones para el Contra Spirits, que es el Protector en Japón, que se llama Contra Spirits. Para el Axelite y Super Castlevania. Casi Bueno, nada, casi vamos. nada. Entonces, este tiene nivel, sí. Este es un puto crack total, vamos. Sí. Y luego Bueno. tenemos al Miki Hashino este. Vamos a ver. Que también aquí esto sobre información sobre la marcha aquí. Ha participado, vamos a ver en qué juego, en la Wikipedia, la verdad que no dice nada este tío, ¿eh? No, ni en el otro tampoco. El Tapi Iwase tampoco. Ha trabajado en Gradius. Bueno, gracias bien. También es un compositor de la banda sonora también de Suikoden, de Ah, mira. Suikoden 2, casi nada, vamos. No está Bueno, ha mal. trabajado en muchos. Mira, ha compuesto Gradius Salamander, que es el Gradius también. Sí. No, el Salamander Gradius es otro, ¿no? 3. El Salamander Sí, era pero otro. es muy del Sí, rollo. es un shooter de esos, pero sí. Es muy parecido al Gradius. En las Tortugas Ninjas también. Ah, mira. El Probotector y luego ya son. Bueno, hay de todo un poco aquí. Hay juegos que en la vida hemos visto. También ha estado en Mega Drive. Bueno, otro crack. Así como curiosidad, parece que toda la gente de Konami estaba on fire en esos años. Sí, ya ves, musicalmente, sí. Venga, pues hablando de música, lo que hemos dicho, vamos a poneros el tema Bloody Storm, que creo que es el de la fase 5. Y seguimos. Venga, pues ya estamos aquí con las curiosidades, que aquí es donde nos quedamos en nuestro podcast musical con la duda de por qué en Europa pusieron robots y en Japón y Estados Unidos eran humanos. Pues si quieres tú Sí. mismo, Rolly, venga, dale caña. La verdad que es curioso, ¿eh?
Dice, pregunté entonces el nombre alternativo que se le dio a la región PAL debido a una política de censura en Alemania que prohibía mostrar explícitamente la matanza entre humanos o mostrar ambiente de guerra. Menuda chorrada, pero bueno. O Pone sea, que versión PAL también incluye a Australia, o sea que Australia sí, Australia, se comió los otro. robots por culpa de Alemania. Es buen trabajo, ¿eh? Sí. La verdad, es verdad que la versión del primero también era con robots. Cuando Konami lanzó la versión de NES del Contra Sí. original en la región PAL, También, sí. modificó el juego mediante la sustitución de personajes principales originales, lo que hablamos por robots, Sí. que es una Protector, es un acrónimo de robot y de protector. Vaya acrónimo más chorrado. Ya, pero bueno, pero realmente mola el A mí nombre. me gustan los Sí. robots, yo les pillé Y cariño también al me molan final. los robots, la verdad, sí. El título hacía referencia a dos soldados robóticos, RD-008 y RC-011, que reemplazaron a Billy Lance. Estos son Billy los Lance, nombres vale, que... Lance era el otro que no me acordaba. Esto se hizo debido presumiblemente a la Agencia Federal Alemana, que prohibía la venta de juegos considerados demasiado violentos. Esto es demasiado violento, madre mía, macho. Vamos a ver, Menos mal ¿no? que no estaban en el Mortal Kombat 2, aquí, ¿eh? Bueno, ya lo censuraron, ya, acuérdate. No, pero el Mortal Kombat 2 salió sin censura, ¿eh? El de la Super. No, el de la Super tenía la sangre verde. No, no. Sí, sangre verde era. Pero la podías activar en el La menú, podías hombre. activar, pero era. Le pusieron la sangre verde. Pero ahí Jax reventando la cabeza con los puños, no, eso no era violento, ¿no? Ya. Bueno, los juegos demasiado violentos que no les molaban para los niños, incluyendo el contenido que glorifique a la guerra. Bueno, no sé si se glorifica, pero bueno. Lo que en cambio a personajes robóticos. Además, a diferencia del primer Contra lanzado en América para Nintendo, hizo proporciona una introducción y un mapa de todos los niveles del juego. Bueno. ¿Qué más hay aquí? Mientras que los juegos de arcade originales, así como algunas conversiones para computadoras bajo el título Grisor, fueron lanzados sin cambios en Europa, las posteriores entregas para consola de Contra fueron publicadas bajo el nombre de Protector. Es verdad, hay juegos que no Sí. lo habían cambiado. Grisor, ya ves qué nombre más feo, Grisor, pero bueno. Pues yo tengo un librito de juegos de Konami y sí que lo he visto y es Sí. verdad que el mismo juego tiene diferentes nombres. El Protector original fue seguido por Protector 2, Return of the Evil Force para la consola NES, originalmente Super Contra. Esto es lo que me pasa a mí, cuando estoy recopilando los juegos me Claro, te vuelvo salen esos loco nombres que para... flipas, Y tengo una página que voy mirando porque me salen la... Tú le das al nombre y te salen las tres versiones como se llamaban en cada sitio. Que claro. eso es súper bueno porque si no... Los juegos de... A ver, me habíamos quedado aquí. Return Force, Super Protector, Alien Reverse para Super NES, Contra 3, Sí, la misma Alien Wars. coletilla. Sí. Los juegos de Contra para Game Boy, Operation C y la versión de Game Boy de Alien Wars. Eso es una mierda, como un piano, la de la Game Boy. Lo he probado y es horrible. Y luego está el Contra Hard Corps de la Mega Drive, que ese sí que tengo ganas de probarlo, puede ser que es bastante bueno también. Sí. Que tiene diferentes robotacos diferentes, son como tres o cuatro robots diferentes. También fueron lanzados como títulos de Protector en Europa. La serie recuperaría el título de Contra Europa a partir del Contra Legacy of War para PlayStation, conservando los personajes humanos. Ya se quedó ahí. Y la versión del Contra 3 que salió para la DS también tenía ya a los pavos. De acuerdo. Pero esa no Eso. salió en Europa, salió solamente en Estados Unidos. Y aquí Sin ya embargo, pone eso, sí, sigue que esto es también interesante. Protector y Super Protector todavía fueron publicados para la consola virtual de Wii en Europa y Australia como en sus lanzamientos originales, sin versiones disponibles libres de censura. A pesar de que Contra 4 no fue lanzado en Europa, el personaje de Protector aparece en el juego como un personaje oculto. Qué bueno. Sí. Eso no sabía yo. Y bueno, lo que estaba comentando antes, no salen los robots porque solo se lanzó en Estados Unidos, así que estamos en la misma. Claro. En la versión estadounidense varía con respecto a la historia original japonesa y los personajes protagonistas pasan a llamarse Jimbo y Sally y Sully, descendientes directos de Bill Reiser y Lance Bean. Y en la versión europea se mantienen los personajes robóticos llamados Probotectores, RD-006 y RCO-11. Madre Ya. mía, vaya.
Sí, qué película. Creo que era más trabajo modificar todo este chiringuito que dejar los nombres originales y ya está, tío. Se han currado más toda la historia esta para quitar a los humanos que la historia del juego. Ya ves. Bueno, pues no ha estado mal esto de curiosidades. Ya hemos aclarado la duda del podcast que teníamos aquí. O sea que Sí, la verdad no. que yo no lo sabía. Sí, yo tampoco, ¿eh? A ver, seguro que en su día lo buscamos, pero no, no sé, no, tampoco Muy por buscaríamos encima, mucho. agujereamos, sí. Sí, no buscaríamos mucho, porque estos sí que están todos lados, pero no hay muchos más datos, ¿eh? Yo creo que estas curiosidades son las únicas que puedes encontrar sobre Protector y Contra 3, la verdad. Bueno, Bueno, no está mal. no está mal, no está mal, sí, no está mal. Pues vamos a pasar con el tema 5, que creo que es de la fase 6. Sí, de la última. Y vamos ya, que se llama Forward Under Fire, y vamos ya a la parte final del podcast. Vamos allá. Venga. Venga, pues eso, estamos de vuelta y ya en este apartado que solemos hacer cada vez, que es el contexto de la época y qué supuso la franquicia y para los juegos de la época y cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos lo que hemos comentado, versiones que hubo arcade de Contra, de NES Super Contra o Probotector, y la Super NES era el Contra 3 o Sí. Super Probotector. Luego en Mega Drive salió el Contra Hard Corps, que has comentado. Luego en Play 2 salió el Contra Shattered Soldiers, que ese creo que sí que estaba bien. Era. Lo tengo, pero no lo he jugado. Pues ese pintaba bien, la verdad, de gráficos y tal, y conservaba bastante la jugabilidad. Pero el resto de versiones he ido leyendo que no eran gran cosa. El Neo Contra era flojillo, también de Play 2. Son una mierda todos en general, salvo a partir del Contra 3, pues bajó en picado Bajó la el nivel, saga. sí. Luego he visto el Contra Advance, sí que es una conversión directa
del Contra 3, pero me parece que leí que cambiaban las fases de vista modo 7, las cambiaron por dos fases del Shattered Soldiers, o sea que se puede estar curioso jugarlo. Sí, lo he visto, yo eso también lo había leído. Luego el Contra 4 creo que es flojo, que tampoco ha salido en todas las zonas como hemos leído. Luego hay un Contra Rebirth en WiiWare, que tiene buenos gráficos, pero creo que no lo apuntan muy bien. Y en Switch y Play 4 han sacado el Contra Collection, que incluye los tres. Después del último análisis que hice yo del Claro, Castlevania, está claro que va a ser lo mismo, o sea que nada. te digo Y el último que salió es el Rogue Corps, que es un bastante flojillo, lo dejan bastante mal. Yo estuve a punto de comprarlo por 20 euros, pero cuando vi vídeos dije, no, esto ni 20 euros ni nada. a cinco. Ni para hacer bulto. Y va a salir el Operación Galuga, que es para Play 4, Xbox, Switch y Steam, que pinta bastante guapo. Esto lo han anunciado el año pasado en uno de estos eventos, me parece que fue el de Nintendo. Lo he Y visto, pero como bueno. es lo que pasa, como la saga ha ido tan cuesta abajo, pues prefiero primero asegurarme de que este sea un Sí. buen juego y luego no sea una mierda, ¿no? Cuando lo analicen sea un mojón Ya. y se quede en nada. Así que prefiero esperar. Lo veo, tiene buena pinta así a primera vista, pero luego hay que ver cómo es el juego. Porque hoy en día ya no estamos en los años 90 y un juego que tiene seis fases y te lo pasas media hora, pagar Ya, no. 60 euros no procede. No, aunque lo metan a 40, que son cuando hacen así, pero 40 euros y luego en digital a lo mejor lo llegas a ver de oferta, pero ya sabemos que a nosotros no nos gusta mucho el digital. O sea que. Mucho no, nada. Y luego juegos de este estilo, pues yo he apuntado así un poco variado porque así igual no se me venía ninguno a la cabeza, pero juegos como You and Mac, Robocop, Sunset Riders, Strider, Cyber Sleep, Metal Slug, Spin Masters. Aquí he metido de un poco de todas las consolas y como Neo Geo, Mega Hombre, Drive. quizás así parecido en Metal Slug me recuerda Sí, un por poquillo al eso. Contra. Apunta un poco de todo, porque o sea, yo pensaba que sí que habría muchos así iguales, pero en verdad hacía memoria No. y así de ese estilo. O te ibas a shooters de naves, o. No, ahí cierran los ojos y lo único que se te viene a la cabeza es el Metal Slug. Yo cuando lo jugué por primera vez, Sí. el Protector me recordó el Metal Slug. Y el ciber. ¿Cuál era el que está de Super de Konami? Ciber. Ah, Cibernator. el Cibernator. Bueno, tampoco es lo mismo, pero bueno. No, salían robots disparando, pero Sí, no no es tiene lo mucho que mismo. ver. Y ese juego también. Así que bueno, es un género que ahora ya está en capa caída, pero se ha puesto un poco de moda con el rollo de. Bueno, ahora se ve que en Steam me recomendaron por el Blue Sky algunos para irlo siguiendo, que ahora no los tengo a mano los títulos. Se ha revitalizado un poco el género con esto de los indies, pero bueno. Lo que pasa es que al final este tipo de juego no deja de ser un arcade de máquina recreativa, que en su momento tú lo jugabas y ibas a la máquina, echabas tus 100 pesetas, jugabas un rato y te lo pasaba o no y ya Sí. está. Pero cuando ya lo tienes en tu casa y te lo puedes. Ya no tiene Sí. sentido tener un juego que te lo tengas que pasar del tirón o Bueno, a en ver, media hora. mola, pero claro, son, yo qué sé, pues esto sí que es un juego típico de servicio, ¿no? O de estos que igual valen, cuando lo bajan a 2-3 euros a veces en la Nintendo eShop, pues para echarte unas partidas, pues bueno. No es como antes, que tú te comprabas un juego y yo Sí, qué sé, sí. te vas a gastar 10.000 pesetas para jugar un juego que te dura una hora y media, en verdad. Bueno, pues si no se te ocurre ningún título malo más, vamos a la penúltima canción y hacemos la despedida. Perfecto. Venga, Vamos pues allá. vamos allá.
Venga, pues ya estamos en la despedida. Al final sí ha sido un podcast express, pero igual que con las músicas y tal, igual sí que se nos va a los 40, 45 minutos, No está que mal, ¿eh? no está mal porque algunos los hemos hecho más cortos, ¿eh? Al final yo no veía mucho tema, pero ha habido un par de apartados así que hemos hablado y se Hombre, nos ha está alargado bien, el tema. siempre nos enrollamos un poco. Además, Sí. tenemos que poner de nuestra cosecha. Eso es. Y nada, pues de la despedida que vamos a comentar, pues los siguientes pasos, que tenemos que ver si en febrero hacemos el otro retro o ya el musical, ya veremos. Yo, como estamos aquí negociando un fichaje nuevo, igual hacemos otro musical. Y si no, pues ya veremos si hacemos otro retro y en marzo el Sí. musical. Tiene pinta de que va a haber un fichaje nuevo y va a haber una musical. Sí, a ver si cuadra bien. Y luego vídeos, pues tenemos varias ideas de hacer más vídeos de colaboraciones. Entonces, pues ya veremos si nos adelantamos con otro vídeo el mes que viene también de estos frikis nuestros. A ver qué se nos Esto también, ocurre. es que alguien Teníamos se varios apunta temas para porque... hablar. Teníamos algunas cosas apuntadas, pues a ver si nos animamos y damos más la cara. Sí, está bien, así nos conocen un poco y la Claro. gente empieza a ver vídeos que tengan cierta calidad y no gente diciendo tonterías, denunciándose el uno al otro. Mati, ya te han comentado, ¿no? En el vídeo te han puesto algo de que ha estado bien, ¿no? Los Sí, consejos que has hay dado. uno que le ha gustado que nunca está mal porque hay gente que realmente se arruina si Sí. no sabes controlar ciertos gastos. Hay que ser realista, uno tiene que saber el dinero que tiene y cómo se lo puede administrar y saber cortar Cuando no llega. cuando no sé, cuando no se llega, porque si Claro. no es que nos gastaríamos todo el dinero en videojuegos. Claro, entras en una espiral peligrosa. Sí, exacto. Bueno, pues Rolly, encantado de hacer el podcast como siempre contigo. Encima estabas ahí convaleciente y yo no, ni Estoy se te aquí ha con el notado. pañuelito. Sí, no se Estoy te ha con el notado, ¿eh? pañuelito. Ha Menos estado mal. perfecto. A ver cómo queda tu voz en el montaje, pero yo te he oído como siempre, vamos, con toda la energía. Perfecto, es que esto mola ya, además. Sí. Ya, esto ya, hacer un podcast a un amigo está chulo hacerlo, así que. Muy bien, yo también, sí. Venga, pues vamos a despedirnos y ya daremos los próximos pasos en nuestros canales Friki Ball de Rolly y Friki Hater mío y ahí os podréis enterar de si habrá vídeo o podcast musical o retro. Ya lo iremos Exacto, siguiendo. como los iremos colgando en nuestros canales para que los pongáis, podéis oír los podcasts, pues ya os iréis enterando. Perfecto. Muy bien, pues encantado, Rolly, como siempre, un abrazo. Igualmente, Frank, otro Venga, abrazo. un abrazo, hasta luego. Hasta luego.